venimos acá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde distintas organizaciones locales de AMAR a conformar y lanzar públicamente el Frente Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual. Es una convocatoria amplia y abierta a sumarse a un espacio en que nos permita unificar las fuerzas frente a las leyes prohibicionistas, frente al avance represivo contra el sector de los trabajadores sexuales autónomos. Es importante para nosotros poder conformar, poder construir una herramienta política que nos permita unificar las luchas, que nos permita encontrarnos, que nos permita tomar y diseñar y llevar adelante acciones estratégicas a nivel nacional que puedan de alguna manera frenar el avance represivo, las políticas abolicionistas, prohibicionistas en todas las provincias son cada vez más fuertes, la confusión entre el trabajo sexual y la trata de personas ha crecido y nos parece importante poder construir una herramienta que nos encuentre, que nos unifique y que de alguna manera le podamos, como el nombre lo dice, hacer frente a todas estas medidas que nos dejan, de alguna manera nos excluyen de los debates en donde no se está escuchando las voces de los trabajadores sexuales, nuestras voces están siendo invisibilizadas. Nosotras estamos en la CTA, particularmente soy secretaria de Derechos Humanos de la CTA Córdoba Capital, y también las compañeras de AMAR de las distintas provincias también estamos en la CTA. Creemos que es muy importante fortalecer nuestra presencia dentro de la central, como también instalar el debate dentro de la CTA que el trabajo sexual no es igual a la trata, para poder avanzar no solamente como Frente Nacional, sino como CTA. Vamos a estar lanzando el Frente Nacional con AMAR Córdoba, AMAR Capital Federal, AMAR Chaco, AMAR Ushuaia, AMAR Salta. También se van a sumar a esta convocatoria compañeras de ATTS de Río Negro. Va a ser el lanzamiento en Independencia 766 el jueves 12 a las 18 horas, junto a los compañeros de la CTA y de otras organizaciones que nos van a acompañar.